¿Cómo nos llaman a un escenario como este y plantean una cosa? Un momento. Compatriota, vamos a escuchar al estudiante. No queremos que aquí se le haga a él lo que le hicieron a un estudiante revolucionario en una asamblea de este sector estudiantil de la oposición. Muchas gracias, presidenta. El día de hoy no entendemos cómo hay un acto y un escenario de una consulta popular a la gente a través de un discurso totalmente antagónico y se nos presenta el tema de que ya está aprobado la reforma que se ha votado en bloque. ¿Dónde está la consulta y en cuánto tiempo se ha consultado al país, a todos los venezolanos, si queremos esa forma o no? Es por eso, y le digo al pueblo venezolano y a ustedes, diputados de la Asamblea Nacional, que yo, Francisco Sotelo, estoy de acuerdo con la creación del Fondo Laboral para los Trabajadores No Dependientes, pero no estoy de acuerdo con la relación continua del presidente Chávez. Es por eso que los venezolanos... Vamos a escucharlo y después otros voceros pueden perfectamente alegar en contrario de lo que está estableciendo, de lo que está planteando este estudiante, pero vamos a escucharlo, por favor, continúe. Sí, bueno, no queremos polarizar, no creemos en dos sociedades, creemos en una sola sociedad de todos los venezolanos. Es por eso que el día de hoy queremos plantearle a la Asamblea Nacional que sea extendido el plazo para llamar al referéndum consultivo, porque creemos que el tipo de propuesta que propuso el presidente no se puede madurar al pueblo, que es un pueblo maduro y consciente, como se profesa, en 3 meses. Claramente venimos acá porque creemos en el debate democrático, porque respetamos la institucionalidad democrática, la paz, la tolerancia y la reconciliación de los venezolanos. Es por eso, compatriota, es por eso que el día de hoy queremos decirle, señora presidenta, que consideramos que la propuesta de la reforma constitucional es una propuesta violatoria de los derechos fundamentales de la Carta Magna. Y que por eso, el día de hoy, hacemos nuestro uso como republicano, bolivariano, venezolano, para hacer un planteamiento concreto, extender el tiempo para que los venezolanos conozcan a fondo el tema de qué contiene y cómo se come la reforma. Es por eso, para terminar, le vamos a entregar una petición. Le vamos a entregar una petición para que nos dé un derecho de palabra en la Asamblea Nacional y poder expresarnos de manera democrática con todos los venezolanos en función. Soy venezolano, hermano. Soy un venezolano, no para nada. Para nada. Soy un venezolano. Soy un venezolano. Señora presidenta, quiero entregar el documento. Soy un venezolano, como tú. Soy un venezolano. Por favor. Por favor, que se sienten. Por favor, le agradecemos a los compatriotas tomar asiento. Aquí no. Sí, invitamos al estudiante Francisco Sotelo que venga hasta acá para que presente su propuesta.
sesión. Ya, pero vamos a cerrar. Ahora vamos a esperar que tomen asiento.